Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy, bueno, como muchos ya sabéis, Greff está subiendo como una serie, por así decirlo, con su nuevo coche, el Tesla Model S Plaid. Que bueno, para todo aquel que no lo sepa, por aquí arriba os dejo una tarjeta en el cual reaccionamos al vídeo de cuando fue a Tesla por el coche. Y bueno, tengo que deciros que no todo fue bueno. A continuación, por aquí arriba también os dejo una tarjetita en la cual reacciono a un vídeo que subió con Ángel Gaitán, un mecánico de TikTok, que bueno, si vais al vídeo lo explico mejor, en el cual pues bueno, se gasta 120.000 euros en un coche que básicamente le viene con desperfectos. Sí, la verdad yo es que no entiendo cómo pueden hacer el trabajo así, porque aparte de que te gastas mucha pasta que te venga el coche así... En fin, tampoco quiero hablar de esto porque ya en ese vídeo pues lo comentamos, así que ya sabéis, si queréis ir a verlo, darle caña. Antes que nada, chicos, sí que os pido que le deis un buen like para apoyar el contenido, que os suscribáis si no lo estáis y le deis a la campanita para no perderos ningún tipo de contenido. Y ahora sí, dicho esto, como iba diciendo, ha subido un nuevo vídeo de Greff probando su coche. Porque todavía, bueno, no hemos podido ver cómo es su coche en carretera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En otros vídeos sí que vemos cómo es el coche por fuera, por dentro, pero lo que es conducción no vemos nada. Así que en este vídeo vamos a verlo y creo que, bueno, poco más, ¿no? Por añadir. Bueno, vamos a verlo. Hola a todos, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tesla. Un cochazo, ¿eh? A mí me gusta mucho. No me juzguéis por la vestimenta. Sé que es muy raro, un coche rojo, un Model S Plaid, un pedazo de gilipollas vestido de esta forma. Pero ahí ya vamos viendo. A mí me gusta. Facheritos y... La cosa está que lo habéis vuelto a hacer. En el vídeo en el que me entregaban el Model S Plaid y por fin cumplíamos la promesa de este canal, llegamos en 24 horas a... En este vídeo, chicos, es en el que os digo que, bueno, aquí podemos ver la primera vez el coche, ¿no? Que es básicamente cuando Greff va a Tesla. Y ahí, pues bueno, lo vemos. En el siguiente vídeo que os he dejado en tarjetas, ahí es donde realmente vemos lo que en ese vídeo no pudimos ver. Ni nosotros ni de Greff, obviamente. Pero ya os digo que vais a flipar. 300.000 likes, lo que significa... Que aquí está el siguiente vídeo, porque siempre que lleguemos a esa cifra habrá un nuevo vídeo y seguiremos con el transcurso de esta serie. En este vídeo lo que vamos a hacer está claro, por fin probarlo. No lo he probado todavía, me he aguantado todo el tiempo para que tengáis mi primera reacción con ese volante. Con ese no me gusta el volante, eso tengo que deciroslo, con ese medio volante, para que tengáis mi primera impresión conduciéndolo y que sea real. Vale, Greff, chicos, vosotros lo vas a probar. ¿Qué opináis sobre el volante? Es decir, a ver, quiero decir, el volante sí que es verdad que está guapo en el sentido de que, coño, parece de un Fórmula 1, ¿no? En plan, joder, está guapo, está potente, ¿no? En ese aspecto, bueno, el diseño es súper minimal, ¿no? Porque al final los volantes de Tesla tienen dos botones, me parece que uno es para el asistente de voz, ¿no? Y el otro incluso te diría que creo que es para el pito, no lo sé. Pues no tiene nada más. Todo lo controlas por la pantalla que hay aquí, ¿no? Esta pantalla. Y bueno, poco más. Pero claro, llevar este tipo de volante en un coche... A ver, que ya os digo, está muy bien en simuladores para darle al Fórmula 1 y todo eso. Pero hostia, un volante que no sea redondo, chicos. ¿A vosotros, o sea, realmente os gustaría en un coche, pues así, no tan, tan caro, tan de estas características? Yo a nivel personal, el volante es algo que no me gusta en este coche. O sea, no he visto nada que diga, uff, no me gusta esto. O sea, lo único, el volante. El volante es algo que no lo veo, chicos, no me acaba. Pero si llegamos a 300 likes, ¿cuál será el siguiente? Tranquilo, calma, ya te lo diré durante el transcurso de este. ¿What? Para ser eléctrico, no veas la combustión. Pero espera, 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 porque he leído comentarios. La verdad es que está guapo, positivos, pero hay gente que piensa que Elon Musk es amigo de mi tío Paco y esto es una colaboración. Y que esto en realidad es una promoción a Tesla y esto es una locura. Mis cojones. Que si esto fuera una promoción, yo pondría ahora mismo este vídeo en el que un Tesla explotó aparcado. Lo he visto. Porque claro, aquí hay que contar tanto lo bueno como lo malo. Y tengo un amigo que muchos conoceréis que algo malo de los Teslas conoce. Y antes de probarlo, Ángel Gaitán, le he enseñado el que os he dicho. Nos vamos a teletransportar en el tiempo y vais a ver cuál fue su opinión. Píllame cuerpo completo, que salto, que salto, que salto. 3, 2, 1. ¡Uah!
Ok, amigos, vamos a demostrar que esto también tiene cositas malas y que no se trata de una colaboración. Este vídeo es el que vimos en TikTok. Bueno, el que vimos en la reacción. Esto, que entre el único, el incomparable e inconfundible Ángel Gaitán. ¡Ángel Gaitán! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa, tío? ¡Compañero! Es un máquina este pibe, Como si fuésemos a boxear. Esto bueno, es la leche, ¿no? Es que hemos venido a eso. Estamos ahí preparados. Bueno, preséntate tú mismo, porque es una locura, tío, todo lo que lo has petado en tan poco tiempo. Bueno, oye, ya me gustaría algún día petarlo como lo petas tú. Bueno, yo ahí voy. Pero con el tema de los coches sí que es cierto que la hemos liado, porque faltaba alguien que contase lo malo de las marcas. Uh-huh. Entonces, pues, sabes que yo con Tesla he tenido una relación de amor-odio. Ya cualquiera que sepa que estoy aquí, sabrán que colaboración aquí no hay. Te podría decir que eres el mecánico más famoso de TikTok. Total. Sí, es que, no, este tío es un máquina, chicos. Mecánico, es que estás como en un nivel superior de que has hecho ya tantos vídeos de tantas cosas. Este tío, lo que él decía, es un tío que a mí me mola, que yo en TikTok lo empecé a seguir porque me salía, pero yo pues los vídeos los swipeaba, ¿no? Me daban igual, ¡pap! Pero sí que es verdad que un día, no sé, vi un coche, no me acuerdo, un coche que te llama la atención y estaba él. Y sí que es verdad que es un tío que te dice lo que hay. Te dice lo que hay. Y así como muchos mecánicos realmente, pues, lo que intentan es que el coche no quede perfecto para que tú vuelvas y de esta manera hacer negocio, este tío es un tío que no. Que este tío tiene unos valores. Lo primero es que el coche funcione, vaya perfecto y punto, ¿sabes? Ya está. Entonces, dice las cositas muy claras y a la cara, y sobre todo de todas las marcas. Sí que es verdad que de Tesla ha metido mucha caña, él tiene un Tesla, ¿vale? Y ha metido mucha caña de Tesla porque hay cosas que no las hace bien. Y me parece, ya lo dije en el vídeo anterior, estoy totalmente de acuerdo con él porque una cosa es que te gastes, imaginaos, 5.000 euros en un coche que dices, es muy poco dinero y tenga cositas, ¿vale? O sea, son 5.000 euros, obviamente habrían reducido costes por todos los lados, ¿vale? Pero, tío, que te gastes en un coche 120.000 euros y que no te venga bien rematado, es decir, que te venga con imperfecciones, que una rueda sea de una semana, la otra de otra, que la válvula tiene que coincidir con el circulito rojo en la rueda y no coincide, cada rueda lo tiene de una manera, claro, son detalles que a priori puedes decir, bueno, pero da igual, pero no da igual. Y además, que coño, estamos hablando también de seguridad, ¿no? Que menos ponerle unas ruedas a este coche nuevas, que has pagado 120.000 euros, o sea, no. Bueno, cositas que tampoco me quiero enrollar, pero bueno, que este tío, ya os digo, lo que dice, lo dice a la cara, sin tapujos y sin ningún tipo de miedo a que alguna marca pues se le eche al cuello y tal, porque al final es lo que hay, ¿no? En plan, ser sincero y punto. Cosas así, tienes una experiencia espectacular. Y yo diría que es el hombre que ahora mismo temen todas las marcas de coches. Exactamente. Yo creo que las marcas en privado dirán, este fallo, esta cosa, nos la sacará Ángel Gaitán en un vídeo suyo. Y pues, saben que sí. Y saben que va a estar atento. Saben que sí. Ahora vamos a investigar bien este y os contamos. Buah. Cuéntame tanto lo bueno y lo malo, porque mejor persona que tú para que me cuentes todo no hay. Así que vamos a ello. Pues vamos al lío, venga. Fíjate este coche, que ya han pasado años y todavía la cejilla no está bien rematada. Tú ahora mismo estás aquí en tu casa y de repente das un día marcha atrás y rompes este piloto. Vale. Tú no lo puedes cambiar, puede tú no pasar lo puedes comprar. Puedo hacer un poco el inútil y se me complica. Pues esto no te queda más remedio que ir al fabricante, que ir a Tesla. Yo creo que es una manera de tenerte controlado. Y si el servicio fuese bueno, dirías, pues todavía. Pues de puta madre. Pero es que el servicio es una mierda. Ya. Otra cosa muy interesante. ¿Más cosas? O sea, fijaos, ya, va duro, directamente. Él va duro. Este tío es un tío que es... su imagen en TikTok es muy grande, ¿vale? Tiene muchísimos seguidores y mucha gente lo ve, pues ya va duro, ¿eh? No tiene miedo a nada este tío. Y repito, no es que sea un hater de Tesla, este pibe tiene un Tesla. O sea, no es una persona que dices, bueno, estás hablando, pero tú estás viendo los casos de las personas malos. Obviamente eres un mecánico, no te va a llegar un tío que tenga el coche perfecto. Pues no, porque él tiene un Tesla también, entonces él sabe qué problemas tiene, qué es lo bueno, qué es lo malo, lo sabe todo. Cosas chulas que hay que contar. Conducción autónoma de las mejores junto con Mercedes. La verdad que te puedes confiar de la conducción autónoma, ¿eh? Vale. Sí, también, sí que es verdad que al abrirlo es como que esto parece más... Esto mira. Lo abrimos en un momento. Me está desmontando el coche este cabrón. Esto es acojonante. Es una lavadora, no te lo han dicho nunca que esto es una lavadora. Hostia, pero esto corre mucho, ¿no? Para abrirse tan fácil ahí el plastiquito este que parece... Sí, corre. Bueno, punto de carga. ¿Sabes abrirlo? Creo que sí. Venga, vamos a abrirlo. ¿Se abría desde dentro o pulsando aquí? Si le pulsas también te lo abre. ¡Epa, eso es, capitán! ¿Sabes?
¿Y sabes cuál es la diferencia entre esta toma y las dos en conjunto? Que sí, la primera a lo mejor se puede conectar en un enchufe normal y la otra es supercargador. Hostia, Mateo, ¿estás preparado? Lo he dicho bien. ¿Lo has estudiado antes de hacer este vídeo? No, te lo prometo que no, pero me lo imaginaba. No, no, pues muy bien, muy bien. Ahí tienes. Ya lo irás viendo tú. ¿Y para cerrarlo qué? Para cerrarlo dices, ¡ciérrate, campeón! Toquecito, muy sutil, muy sutil. Iba a darle, iba a darle. Esto está guapo, esto sí, ¿eh? Esto es la polla. A ver, el color de fuera no, porque a mí me encanta el rojo. Y ¡ey! Pues el, chicos, también, ¿eh? Rojo, el color nos hubiera molado más que fuera un rojo tirando un poco más a cereza. O sea, no sé si lo pilláis. Un rojo tirando un poco más al rojo de Magda, que es así, no es tan rojo rojo, sino es un poco más oscuro el rojo. Hostia, yo es que creo que ese rojo es la hostia. Y las llantas negras, chicos, así brillantes, están guapísimas, ¿eh? El coche a mí me gusta muchísimo. O sea, el coche, encima el interior blanco, creo que es la mejor decisión que ha podido tomar Gref. O sea, ya no solo por el contraste, sino porque, hostia, el blanco muy bonito, muy sucio, sí, sí, sé que vais a decir, ya, pero se ensucia mucho, sí, totalmente de acuerdo, pero hostia, muy bonito, ¿eh? Rojo, además que en tengo blanco, un proyecto buah, de, bueno, vinilarlo de una forma especial, calma con eso. A mí me gusta mucho el contraste cuando lo vi en la página del blanco y el rojo. Total. Pero me he dado cuenta, sí que es verdad que esto se ensucia con mirarlo. Con mirarlo. Sí. Ya pilla una mancha. Pues te digo una cosa, te equivocas, y aunque sea un crítico de la marca, este tejido es mucho más sufrido de lo que te imaginas. ¿Pero qué significa mucho más sufrido? Pues que aguanta mucho, mucho, mucho. ¿En serio? O sea, no lo vas a manchar fácilmente, créeme, ¿eh? Hostia. Me está gustando porque, hostia, yo esperaba que Ángel, con todo el lío que ha tenido con Tesla y tal, solo dijera lo malo y empezara es esto, que es tal, no sé qué, pero está diciendo tanto lo bueno como lo malo del coche. Se me ve el plumero, que sigo siendo admirador de muchas partes de la tecnología. Me encanta que le des a un botón y se tire un pedo, tío, el coche. Ya, es que eso... Son chuminadas que molan. Ahí es donde está el precio. Sí, yo me lo compré por los pedos. Bueno, modo romántico ya lo dejaremos para cuando tú tengas que entrar con alguien al coche que no sea yo. A ver, que yo soy un tío también muy romántico, pero... Bueno, si quieres, nos ponemos un poquito tierno. Yo no sé si alguna vez habéis visto a De Gref pegarse un pedo en un coche. Aquí a lo mejor, no. Ya la hemos liado otra vez. ¡Me ha roto! ¡Me ha enviado defectuoso! No puedo poner un pedo fuerte, que era lo único que me importaba. Mirad el pito, amigos, mirad el pito, tal, que no sé qué, que tengo que pitar rápido. No pita. ¿Dónde está Ángel? Aquí. Es que está tan chiquito que yo quiero tocar el... Pues tenía más botones de lo que me esperaba. Yo os he dicho, solo tiene dos botones. Tiene más de los que yo creía, ¿eh? Pito rápido y voy a empezar. Aquí se te quiere calentar con alguien en plan así. No, claro, así. Claro. Un momento, por favor, a ver. Cabrón. ¿Dónde está el pito de mi Tesla? Venga, aparta, coño. Y el juego, el más chulo, que es el del volante. Ah, el de... Sería ese. Este. Yo creo que deberían de hacerte a ti aquí un muñequito. No, hostia, si estás... Hostia, pero no me jodas. ¿Puedes ¿sí? jugar? Han metido aquí mi skin, chicos. Mira. Fuera coña, se parece a mi skin del Fortnite. Se parece un poquito. Bueno, Ángel, te agradezco esta auténtica clase magistral. Bueno, ya sabéis, chicos, que todos los fallos, lo mismo, la tarjetita que os dejé antes por arriba y podéis ver todo el vídeo completo. Aquí realmente no ha dicho absolutamente nada, ha dicho una o dos cosas. Así que es bastante bueno ir a mirarlo porque vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar. Me has dado de Tesla, de mi coche, pero quiero que lo resumas todo como en una gran conclusión, en una frase. Pues mira, lo vamos a resumir en que Tesla sí, siempre que cambie su postventa y su servicio de atención. Y que sobre todo este coche vale mucho dinero. Hostias. Y es verdad que es un cochazo, muy avanzado tecnológicamente, unas prestaciones muy top, pero quieres que el trato con la marca también sea top. Tiene como, que ser como top. Acostumbran tiene a hacer las top marcas en las que te gastas esa cantidad de dinero. Yo, eso es algo que me he dado cuenta, chicos. O sea, yo ahora, bueno, esto lo sabe solo... No he hablado de ello porque quería hacer un vídeo contando mi experiencia y tal también. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando como informático en Apple, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, Apple es una marca cara, es una marca bastante cara, ¿no? En cuanto a telefonía, accesorios, ordenadores, de todo, ¿no? Es caro. Pero también tengo que decir que trabajando ahora con ellos, porque es la primera vez que trabajo con ellos y todo eso, tengo que decir que yo creo que pagamos lo que vale. Ya no solo por las prestaciones que te da el dispositivo, te compres lo que te compres, porque es muy bueno, ya los que tenéis Apple pues ya lo sabéis, sino porque luego el servicio que te dan, el servicio que te ofrecen, si se te rompe un móvil o tienes cualquier tipo de problema, tema de garantía, de seguros, es muy top, ¿eh? Es para quitarse el sombrero y decir, o sea, funciona, tengo que decir yo que estoy dentro, funciona increíblemente bien. Y a mí es algo que me dejó muy tranquilo en el sentido de, sí, a ver, es un dispositivo que va muy bien, es caro, sí. Pero así como hay otras cosas o compañías que te clavan y luego,
Pues tengo que decir que en este caso no. Que en este caso Apple, hostia, cumple mucho. Cumple mucho. Y, bueno, es algo que quería destacar. Como decía Gref, coño, un coche de estas características y prestaciones que... tacata, tacata, ¿vale? Coño, que menos que luego el servicio postventa, como decían, que fuera top. O sea, ya no bueno. No, 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 no. Top, no me jodas. O sea, yo creo que tiene que ir el servicio acorde, sobre todo con el coche. Obviamente, nunca pueden ir de más. Es decir, si tú te compras un coche muy barato y el servicio es demasiado bueno, al final no es rentable para ellos y es entendible. Pero que al contrario tampoco sea un coche que sea muy top y que el servicio esté muy por debajo. Eso no puede ser. O sea, que sea por lo menos igual. O sea, que menos, digo yo, ¿no? Esta no lo hace. Y esto es una cagada que tienen que mejorar. Yo prometo algo y es que vamos a disfrutar del coche, vamos a grabar todos los vídeos, pero cualquier problema o cualquier cosa mala también os la voy a decir y tengo de aliado a Ángel, que yo cualquier cosa la voy a compartir contigo porque sé que en él confiáis mucho por toda la historia que he tenido. Así que... muchas gracias, gracias, compañero. Bueno, chao. Me voy de aquí a seguir con el vídeo. ¡Chao! ¡Ok! Llegó el momento. Lo primero, ahora mismo el coche está cerrado. Como veis, los retrovisores están plegados. Mirad qué curioso. Solo con acercarme, él ya va a detectar que quiero conducirlo. Que voy a montarme en el Tesla. Que voy, Tesla. Que vengo. Que vengo, que he llegado, ya estoy aquí. Bueno, eso tampoco es tan increíble porque yo tengo un Toyota CHR, que os dejo vídeo por aquí arriba, y también hace eso. A ver, tampoco nos demos aquí el pisto de me cago en la puta que tecnología, ¿vale? Joder, y el mío ha costado mucho menos que ese. No me jodas. Y lo mejor es que desde la aplicación yo puedo decir, ciérrate ya, y le doy aquí. Eso es la polla, eso es la polla. Que no, que no. Pequeños detalles. Eso es la polla. Pero que yo os voy a enseñar todas estas cosas porque sé que os gustan. Vamos eso allá con los polla. Detalles. Lo primero, el móvil. Tacatán, lo dejo ahí. Chicos, qué interior. ¡Ah! Es súper bonito. Y esto será fibra de carbono, de verdad. Me gusta mucho el detalle de poder dejar los dos móviles. Es decir, el tuyo y el del acompañante. Que entiendo que encima tendrá carga inalámbrica. Creo, no lo sé. Pero muy buen detalle. Cárgate. Gref, ¿habéis visto eso, chicos? No lo habéis visto. Vamos allá con los detalles. Lo no primero, el móvil. Tacatán, lo dejo. ¡Pam! Versace. No quiero decir nada, pero lo digo todo. Ahí. ¿Eh? Cárgate, no me hagas el feo. Bien, cargando. Pues sí. Me gusta. Lo primero, ponernos. Los asientos, chicos, mirad los asientos. Los asientos tienen una pinta. Y luego aquí el cofre, ¿no? Central. Muy ancho también. Esto a toda potencia. ¡Tres, dos! No. Chicos, he cambiado con el paso de los años, créeme. Primero la seguridad. El cinturón. Ron, ron. A ver, la sensación es muy extraña porque el coche ya está listo para salir. Y yo ahora mismo tengo la sensación de que estoy en un aparato que no está ni encendido. ¿Qué cojones está pasando? Ya sabéis que aquí en la pantalla controlamos absolutamente todo. Y primero, para que Satu grabe un poquito mejor, voy a hacer un detalle. Le voy a dar aquí a pantalla y mirad, porque mucha gente en el vídeo se fijó que estaba orientada hacia el conductor. Pero, si la queremos poner que esté centrada, también ponemos. O incluso que le favorezca al copiloto porque quiere... tocar muy el volumen, buen detalle, lo que sea. Chavales. Eso me parece un detalle que está muy guapo. Claro, muy buen detalle, Es casi mejor que la pantalla que yo tengo para jugar a videojuegos. ¡Ah! Que tiene el aspecto claro oscuro. Lo puedo poner. ¡Oh! A ver, que esto es algo que yo, Twitter, YouTube, os recomiendo que lo pongáis en oscuro. De hecho, quien tiene las redes sociales en claro, yo tengo una teoría. Está mal de la cabeza. Y es porque no has probado el modo oscuro. Porque luego haces así. Y dices, no puedo, mis ojos no pueden aguantar esto. Ya, pero bueno, eso es verdad. El coche, cállate ya. Y es más agradecido, sí. Vale, Gref, ¿cómo se pone el coche en marcha? ¿Qué tienes que hablar? Apretas el freno y un botón. Es que mi coche hace lo mismo también. Y ya está. Si os fijáis aquí, pone mantenga el freno pisado. Y yo piso el freno. Y enchufas. Y dice, elija dirección en la pantalla. Bueno, aquí viene el porro. Si hago así, el coche va hacia adelante. Aunque él ya lo detecta automáticamente. Si tiene algo detrás, automáticamente se pone hacia adelante. O hacia detrás. Hostia. Uy, los camaritas. Mira el Edu, mira el Edu, el Edu. Que te pito. Hostia. Al ser un coche automático, tiene la D de dónde están las gatas que no hablan y tiran para adelante. La R de rápido. Me reversa. Y si por si acaso la pantalla fuera mal, creo que si aprietas aquí. No sirve una polla. ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, lo ponemos en la D. Y ya sin más dilación.
llegó el momento. No se escucha nada, es eléctrico, es una sensación muy extraña y vamos a ello. Satu me va a grabar desde aquí. Tengo que deciros, chicos, que si probáis un coche híbrido o eléctrico, vais a flipar. Es un car. Un car, un puto car. Como un coche de choque, en plan, acelerar y frenar. Se acabó. Además que la potencia que te entregan también es increíble, porque es casi como instantánea. Pisas, boom, para adelante. O sea, es increíble. Pero, como yo dije, yo lo de tener un coche full eléctrico a día de hoy no lo veo, porque no hay energía suficiente para todo el mundo. O sea, tú te lo puedes comprar y no vas a tener problema, ¿vale? Pero si ahora el 75% de la población de España tuviera un coche eléctrico, no habría energía, e incluso a lo mejor menos. Entonces, tener un coche híbrido lo veo mejor. Pero, como ya dije, yo creo que están mal hechos, están mal pensados. Tendrían que ser eléctricos, o sea, híbridos, ¿vale? Pero que principalmente fueran eléctricos. Y luego, aparte, que tuvieran un depósito de gasolina por si te deja tirado el coche, en plan, porque no lo has podido cargar, o has calculado mal los kilómetros, o cualquier cosa. Y eso sería, creo que, lo mejor. Y no al revés, que es el coche principalmente va a combustión y tiene un pequeño depósito eléctrico que te ayuda. No, yo creo que tendría que ser al revés. O sea, no por nada, pero ¿qué pensáis vosotros? Porque me gustaría saberlo realmente. Creo que no soy el único que piensa así. Y creo que esto lo tendrían que poner de otra manera, ¿no? Pues mi persona, mi cara de gilipollas. Y yo he traído un invento, a ver si os mola. Porque a mí me hace mucha ilusión que veáis el pop, el point of view, lo que yo veo a la hora de conducir. ¡Bienvenidos a la mina, chicos! ¡Pilotando un Tesla, ahora sí que sí! ¡Vamos al lío! ¡Hacia adelante! Hostia, eso no lo sabía. El coche es muy guapo, ¿eh? Le doy ahí, me la juego. Venga, un poquito marcha atrás, hacemos así. Tacatán. La verdad que el volante tiene lo suyo, ¿eh? Estoy más o menos acostumbrado a esta forma porque por el emulador, pero tengo un simulador en el eso que por he jugado el simulador, perdón. A videojuegos de conducción y tal, con un volante así de media luna. Pero claro, conducirlo por la calle es muy bonito muy el coche, extraño. Chicos. Como veis aquí en el panel, se ve la carretera, lo que son los límites, la velocidad. Ahora mismo estamos en un puerto de Andorra que se llama Cortals, en un puerto de montaña, en una carretera de montaña. Y bueno, pues aquí no hay demasiado... ¡Hala! ¿Qué dices? Hostia, me acaba de impactar muchísimo algo. Estoy ahora mismo pisando un pelín el acelerador y cuando lo suelto, que el coche no debería frenarse, se empieza a frenar. Mirad cómo baja la velocidad y las sensaciones que se va frenando. Esto creo que se llama freno regenerativo o algo así. Lo que significa es que el coche, al levantar el pie del acelerador, frena más que un coche normal, porque así regenera. Sí, pero de todas formas también es raro, porque en un coche, por ejemplo en el mío, ¿no? Yo os hablo del mío porque es el que tengo y no tengo otro. Entonces, en el mío, por ejemplo, si tú le das a la D y tú paras de acelerar, el coche realmente no tiene esta frenada, este freno motor, ¿no? Porque al final es como simular el freno motor y así carga más, carga la batería. Lo que sí que tiene mi coche, y muchísimos otros, es la opción de la B. La B o la S, depende en qué modelo, pero si no recuerdo mal es la B, de brake, ¿no? Me parece que era. Que esto lo que hace es que aumenta más el freno motor. Principalmente se usa para bajar puertos que tienen a lo mejor una bajada muy prolongada, ¿no? Sí que se suele utilizar esto, porque así no castigas tanto los frenos. En plan, no gastas tanto los frenos porque tienes mucho más freno motor, ¿no? Y ayudas al coche a que frene más. Pero hostia, este lo tiene bastante bestia estando en la D. Como os digo, esto pasa cuando es la B, la letra B. Al final el coche tiene la P, que es como de parking, ¿no? Con el freno de mano. La N de neutro, la R de reversa, la D y luego la B o la S. La S sí que es verdad que en algunos coches tiene S porque puedes aumentar o disminuir esa regeneración, ¿sabes? Puedes hacer que sea más bestia, que el coche parezca que frene, ¿no? O que sea más liviana. El mío, por ejemplo, no lo tiene para elegir. Lo tiene el modelo de 180 caballos. Sí que lo tiene, pero el mío no. Entonces, coño, de aquí me parece bastante, bastante tocha, ¿eh? Bastante bestia la regeneración. También eres un coche eléctrico y entiendo que lo hace para tener más regeneración. Y es una sensación muy rara. Porque, claro, yo a lo mejor quiero parar aquí y así es como yo estaría frenando para parar en esta posición. Hola, buenas tardes. Acabo de frenar de 40 km por hora a cero en cuestión de 10-20 metros sin tocar el freno. Este volante es extraño.
yo tengo la sensación de que para muchas situaciones cotidianas, sobre todo en ciudad, a la hora de maniobrar, a la hora de aparcar, puede ser incómodo, porque el problema está en cuando se te juntan las manos y te falta la claro. parte de arriba. Pero en una carretera de un puerto de montaña, que aquí el volante, lo máximo que se inclina, máximo que gira son unos grados, la verdad es que la conducción de esta forma es muy, pero que muy cómoda. A ver si detecta a esta persona. Hola, ¿qué tal? Mira, ahí sale. Claro. Uy, ¿cómo sale? Claro, es que salen los dibujos de absolutamente todo. Porque, por ejemplo, yo imagínate que me distraigo, llego a esta carretera un poquito así tal, y digo, uy, que me estoy yendo tal, no sé qué, a ver lo que hace el coche. Vale, pues me hubiera estrellado totalmente. Porque si yo voy por aquí, digo, vaya, vaya, vaya. Ahí está. A ver, es un pitido que te enteras, ¿eh? Es un pitido intenso. No, ¿no? Sí, chicos, sí, pues, sí, se nota. La primera sensación, ya os digo, muy suave, el coche va muy fino y todos estaréis diciendo, Gref, ¿le vas a pisar ya? Queremos que le lances. ¿O qué? Voy a pisarlo un poquito intensamente, como dejar caer el pie sutilmente en el acelerador. Os digo una cosa, muy suave, y lo estoy pisando hasta el fondo. O sea, tan suave que el coche ahora mismo parece que no tiene esa potencia. Claro, aquí está ocurriendo algo. Estoy ahora mismo impactado porque mil caballos. El modo de conducción que le pones al coche afecta mucho, pero sí. muchísimo en la conducción. Porque el coche así corre, sí, pero ya te digo yo que no está aprovechando los tres motores, que en total son 1000 caballos. Dejadme un momento que aparque y tocamos unas cositas. Le damos a la P de Ampeter Puter, y el coche se queda tranquilamente. Lo de la climatización es bastante curioso, porque creo que puedes dirigir el flujo del aire, obviamente puedes cambiar la temperatura y tal, pero esto me parece visualmente muy... La polla, ¿no? Quiero que me dé más un poco en los huevos, un poquito más en la cara que llevo. Perfecto. Estamos probando aquí cositas y claro, a mí me sonaba que el pito del Tesla se puede configurar. Y aquí tienes sonido de claxon, he puesto DJ, y creo que suena el sonido normal, más luego por fuera algo. Atentos. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Y mirad aquí, la cucaracha. ¿Cómo? Yo me dejaría ese sin duda. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto me parece. Es la de, por, es, aquí arcade a la por este pack he pagado 10.000 cash. No, perdón, 10.000 cash, no, 10 cash o 10.000 dólares. Euros. Joder, soy un poquito gilipollas. De juegos y que aparezca Steam Beta. Bueno, aquí Bueno, tengo que decir eso, lo de los modos de conducción, es verdad. Yo, por ejemplo, en el Honda CHR, ¿vale? Tengo el modo Eco, el modo normal y el Sport. ¿En qué se diferencian? Pues básicamente que el modo Eco tira más del motor eléctrico, siempre que tenga batería, obviamente. El normal hace un uso mixto y el Sport tira más del motor de combustión. Aparte de eso, también la dirección con el modo Sport se endurece y cuando tú... O sea, yo en el modo Eco, si le piso así, el coche pues... O sea, te da un poco de más, ¿no? Tiene más recorrido a la hora de... Si tú quieres correr, tienes que pisarle más. En cambio, con el modo Sport, si tú le pisas un poquito, el coche enseguida. O sea, si tú le pisas a tope, ¡bum!, se lanza enseguida. Es increíble. Con el Tesla, seguro que va a ser igual. Tendrá, pues, tres modos, ¿no? Entiendo que tendrá el modo Eco, el modo normal, el Sport y a lo mejor tiene el Race, que el Race ya es, vamos a reventarlo todo, seguramente. Tienes Netflix, Disney Plus, YouTube, Twitch, los sueldos de los jugadores de la Kings League. Pero en serio tengo que aguantar a este tío que dijo que se va a pelear conmigo en la velada 4 en el Santiago Bernabéu. O sea, ¿esto es real? Igual si me pasas el link directo por Discord, Karim. Se ve mejor que en la pantalla de mi ordenador. O sea, estoy flipando. Ahora mismo no entiendo ni a qué está conectado el coche, ni de dónde está sacando el internet en la montaña que... Pues porque tendrá el internet ese de Elon Musk que va satelital, joder, increíble. Cosas curiosas del Tesla que estaría muy guapo, porque hay aquí mucho que investigar. Dashcam. Esta es la grabación. O sea, el coche va acumulando en su memoria y gastando batería una grabación de todas las cámaras y las puedes ver. Muy loco. Por no hablar... Sí, porque encima lo bueno de esto es que si detecta... Por ejemplo, el coche está cerrado, detecta que alguien se acerca al coche, ya enseguida se pone a grabar. Por si pasa algo, está grabado. Esto lo sabía de yo también. Aquí en la sección de seguros, y esto me parece de las mejores cosas que tiene el Tesla, el modo centinela. Esto básicamente es un modo que tú lo dejas activado y si alguien te hace algo en el coche, te raya con una llave, cualquier cosa... lo graba. Y luego tienes esa grabación de prueba para lo que
pues tengas que usarlo. Y eso la verdad que da una seguridad muy interesante. La primera vez que yo entré a este coche y hablé, dije, aquí el audio es una locura, parece que estoy en un estudio, lo notaréis en la calidad de audio del vídeo. Pero es que quiero probar cómo suena y cómo suena a tope. Y lo voy a probar con el himno de Science, porque cuando estéis viendo este vídeo, ¡ya ha salido! Volumen a 8, volumen a 9. Hoy es día de partido, mis latidos hacen bum bum. Lo pongo a tope, ¿eh? 9, 10. Está haciendo la función. Suena el pitido y empieza la acción. Es como un sonido muy, muy, muy 3D, muy envolvente. Es una locura, pero escucha esto. Tú canta conmigo si eres Saiyajin. ¡Saiyan! ¡Somos Saiyan! La mejor experiencia de mi vida, escuchando el himno, pilotando el Tesla, tío. No entiendo. Pero el volante no me gusta, chicos. La cosa se pone seria. Vamos a probar un poquito el potencial de este coche. Aceleración deportiva. Que tiene modo play. De dirección en deportiva. Suspensión, y la voy a poner también en deportiva. Ahora digamos que el coche ya ha entrado en un estado un poquito más tryhard. Entonces vamos a ver esa diferencia. Qué guapo, el chicos. Acelerador. Es muchísima. Se me va la cámara a tomar por culo. Vamos a ver, yo salgo y voy a pisarle exactamente igual que antes, cuando lo he probado. Vale. Vale, vale, vale. Hostia, qué diferencia el modo. Es que está guapísimo el coche, chicos. Conducir este coche, un eléctrico y con tanta potencia, es una entrega de todo el rendimiento al instante. El volante ahora mismo no sé ni cómo cogerlo, de lo impactado que estoy. Fijaros en la velocidad. 20 kilómetros por hora. ¿Qué me estás contando en toda la cara que me llevas? Este coche, en teoría, al 100% tiene una autonomía de 600 kilómetros. Creo que pegando estos acelerones, el coche tiene una autonomía de 200 kilómetros. Podríamos hacer un vídeo comprobando la autonomía real del coche. Saliendo de Andorra, yendo a una autovía, conduciéndolo a 120. Eso sería muy interesante. Sí. Realmente esos 100 kilómetros. Y ahora voy a decir una cosa simplemente para que lo penséis. El Roadster, en teoría, tiene la misma potencia que este coche, un poquito más, y pesa la mitad. ¡Buah! Pero, Gref, ¿en serio no vas a probar el modo más tocho de aceleración? ¿Es el Plate? ¿Te refieres al modo Plate? A ver, un aceleroncito... También te digo que los modos, chavales, van a tope, ¿no? Del relax pasas ya a deportivo. ¡Ueve! Coño, por lo menos cuatro, ¿no? Relax... normal, ¿no? Deportivo y tal. Es una mierda, pasa lo mismo que en mi coche, tío. En vez de tener un puto botón y que en ese botón elijas el modo de conducción, no, tienes que navegar. Eso es una mierda, es algo que no me gusta. No hasta el fondo, en plan, puntita solo. Hay que ser valiente, hijo de puta, para hacer este coche. ¡Ah, una cosa! ¡El piloto automático! ¡Hostia, el autopilot! ¿En un puerto de montaña? Creo que era tocando dos veces esta ruleta. Ahí está. Mantenga sus manos. Claro, hay que colocar las manos sutilmente para que detecte que bueno, que estás prestando atención, pero que él va solo. Me está dando un miedo esto. Esta curva se la traga. Se la traga, se la traga, se la traga, se la traga, se la traga. Claro, claro, claro. Yo no, madre mía, claro, es que... ¿Sabéis lo que pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde a vas? Ver, ¿dónde a ver, vas? A ver, a ver, la curva. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo creo que el piloto automático es bastante importante hacerlo en una carretera en el que estén bien las señales, las limitaciones, y sobre todo no en una carretera de montaña, que aquí el coche se fuma un pedazo de porro espectacular. Tendré que investigarlo, chicos. Apoyad el vídeo y nos marcamos uno del piloto automático, de la autonomía, metiéndole caña al coche. Está guapísimo, tío. Bueno, los acelerones que he metido hasta el momento han sido pisando un poco. Como en el resto de modos, voy a pisar hasta el fondo. En 3, 2, 1, ya. Es entre muy impresionante, adictivo, doloroso. Me cago en la madre que me parió. ¿Cómo existe esto? ¿Cómo existe esto? No lo entiendo. Madre, madre. No, 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 no. De las primeras veces que yo siento... Este coche, chicos, creo que llega a 330 o algo así. Madre mía, yo lo probaría en un circuito.
Solo para exprimirlo, tío, no sé, para conocer el coche, ¿no? Sería... Buah, tío, eso lo podría hacer. Seguramente Greb lo esté pensando también, ¿eh? Este nivel de respeto por el coche y su potencia. Y mira que hemos conducido coches muy potentes. Estoy prácticamente sin palabras. Buenos días. Que no puede ser, que no puede ser. Grábate la cara un momento. Es increíble, os lo juro que es como... ¿Sabes? Es... No puedo con el cuello ya. La canción de la velada, chicos. Es que hasta conduciendo y sabiendo que voy a acelerar en el momento exacto, se me va la vida por la puta ventana. Y os digo una cosa, chicos, aún nos queda una cosa por probar. Estamos en aceleración play, pero es que está el modo pista de pruebas. ¡Este maldito emoticono del cohete! Que es para hacer el famoso launch control. El no. 0 a 100, la salida desde parado hasta 100 km por hora, más rápida que tiene el coche, entregando toda la potencia y toda la capacidad. El acelerón que hemos pegado no tiene nada que ver. Madre mía. Y lo haré en el próximo vídeo, con el escuadrón, llevando a mis amigos, porque la parte de atrás la veo un poquito vacía. Se van a puto cagar. Increíble, chicos. Pues queridos amigos, ya sabéis cómo funciona esta serie. Qué bonito es. 300.000 likes para el siguiente episodio de la serie con el Model S Play, que será poniendo el modo de carreras o que ponía modo de despegue al... Sí, es el launch control. Espero que os haya gustado. Al final yo no soy un canal de coches ni nada. He intentado enseñaros cosas curiosas, que lo paséis bien mientras reaccionábamos al coche. Ha sido la primera vez conduciéndolo. Y honestamente, a pesar de los puntos negativos, me ha gustado muchísimo. Así que gracias por el cariño. Muy guapo, Greb. Y nos vemos en el siguiente episodio. Si muy guapo, queréis. Chicos. Locura de coche, locura de coche. A ver, la verdad es que vamos a seguir la serie que haga con el Tesla aquí en el canal. Reaccionaré a todos los vídeos. Joder, a mí me hace también mucha ilusión. Los coches la verdad es que me gustan mucho. Y este tiene una pinta, lo he dicho mil veces, pero a mí el coche me gusta mucho. Lo que sí que estoy en desacuerdo, que me molesta realmente eso, que le haya venido con esos fallitos el coche. Y bueno, sobre todo eso, que el servicio que te van a ofrecer, porque el coche te puede venir mal y tú puedes ir y ningún problema, te lo arreglan todo y de puta madre y ya está. Pues bueno, no pasa nada, puedes tener la mala suerte de que el coche te venga mal, porque pasa. Pero claro, si el coche te viene con desperfectos y luego te lo ponen difícil encima, eso ya, bueno, locura. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado. Ya sabéis que de ser así, darle un buen like para apoyar la serie con el Tesla de Greb y el contenido. Suscribiros si todavía no estáis y darle la campanita para no perderos nada. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.